Un paso más y el más importante. El Parlamento tailandés aprobó este miércoles la Ley de Matrimonio Igualitario. Es el paso legislativo más importante para convertir a Tailandia en el tercer país de Asia en legalizar las uniones entre personas LGTBI. La nueva ley fue aprobada en su tercera y última lectura con 399 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones en la Cámara Baja. Algunos de los diputados lucieron banderas y adornos con los colores de la bandera arcoíris. Entre los cambios fundamentales que incluye la ley está la denominación de un matrimonio de un hombre y una mujer a dos personas y la modificación en el estatus legal de marido y mujer a una pareja casada sin género. Además, garantiza a las uniones LGTBI los mismos derechos de los que disfrutan actualmente las heterosexuales. Tras la aprobación de esta legislación, aún debe superar un par de pasos formales hasta convertirse en ley, como lograr el respaldo final del Senado y su publicación en el Boletín Oficial del Estado tras ser rubricada por el Rey de Tailandia. Una vez entrase en vigor, aproximadamente a finales de año, Tailandia se convertiría en el tercer país asiático en reconocer el matrimonio igualitario, tras Taiwán y Nepal, y el primero en el sudeste asiático.